madrileño Circuito del Jarama acogió una nueva edición de las 24 Horas Ford, un evento único que fusiona el mundo del motor y la solidaridad y que ya es todo un referente en el panorama social nacional. La prueba contó con la participación de 12 equipos en representación de otras tantas ONGs, cada uno de ellos apoyado por un patrocinador solidario. La octava edición de las 24 Horas Ford congregó un buen número de rostros populares, patrocinadores, representantes de los medios de comunicación y de las ONG participantes, clientes de la marca y empleados de Ford, todos unidos bajo un mismo lema: nuestra meta es la solidaridad. Bueno, es un evento que hacemos todos los años, llevamos 8 años haciéndolo. Es un evento de solidaridad, en el cual toda la gente que está en el mundo, alrededor del mundo de Ford y del mundo del motor, pues participamos en esta carrera benéfica. Tras el briefing, todos los pilotos tuvieron la oportunidad de rodar en la pista para conocer el trazado del Jarama y acoplarse a los mandos del nuevo Ford Focus. El orden de salida fue SAR España ABC, Fundación Barraquer Tele54, Asociación Madre Coraje La Razón, Apadis BP Ultimate, Fundación Pequeño Deseo Laboratorios Asociados Nupel, Fundación Antena 3 A3 Advertising, Fundación Agua de Coco Top Auto, Fundación Anabella El Mundo, Fundación Amigos de los Mayores Diario Motor, Fundación Aladina Publi6, Fundación Goma Espuma Windows Foam, Asociación Mundo Justo Autofácil Editorial Prensa Ibérica. Estamos en la octava edición de las 24 Horas Ford. Para Ford es muy especial organizar este evento. Volvemos a donar 162.000 euros a los diferentes proyectos de 12 ONGs que hemos seleccionado en una convocatoria. Ellos nos han presentado todas sus ideas. Todos los participantes, incluidos los casi 30 embajadores que apoyaron las 24 Horas Ford, entre actores, deportistas, presentadores y cantantes, se mostraron encantados de poder formar parte de esta acción solidaria única. Me parece una iniciativa maravillosa. De hecho, se está convirtiendo ya en algo imprescindible. El apoyo de Ford a todas las organizaciones que compiten cada año, darles las gracias por ese apoyo porque hace muchísima falta. Lo importante son las causas solidarias, ¿no? Lo importante es que hayan iniciativas que con este tipo de motivos pues se junten y ayudemos más a la gente que más lo necesita, ¿no? Esto es una carrera muy divertida en la que colaboras para ayudar a gente que lo necesita. Entonces, se juntan un montón de sensaciones positivas. En la salida de las 24 Horas Ford, muchos nervios y gran emoción. Una carrera de resistencia y mínimo consumo como esta requiere buenas dosis de estrategia y trabajo en equipo para administrar adecuadamente los recursos disponibles, organizar los turnos de los pilotos y mantener siempre un ritmo de carrera que garantice el menor consumo, las mejores prestaciones y, sobre todo, cruzar la línea de meta. En los primeros compases de la prueba, fue el Ford Focus de Fundación Pequeño Deseo Laboratorios Nupel el que asumió el liderato, por delante del equipo del SAR España BC y de la Fundación Amigo de los Mayores Diario Motor. Uno de los retos más destacados para los equipos fue completar las 24 horas con tan solo 8 neumáticos Bridgestone asignados para cada Focus. Como en las carreras de más alto nivel, elegir el momento adecuado para realizar el cambio en los neumáticos fue decisivo. Pero sin duda la clave de la carrera fue el cálculo del consumo de combustible, y es que en esta edición los equipos únicamente dispusieron para toda la prueba de 215 litros de carburante diésel de última generación BP Ultimate. La llegada de la noche añadía una dificultad más a superar, pero nada podía detener a los resueltos pilotos participantes al volante de los Focus. Así se sucedían continuos cambios de líder y bellas imágenes de los coches en la pista. Fundación Aladina Publi6 marcó la mejor vuelta en carrera, con una media superior a los 100 km por hora. Y mientras, el equipo Asociación Madre Coraje La Razón escaló posiciones para alcanzar la primera posición cuando se cruzaba el ecuador de la prueba. Pues la verdad es que es un evento fantástico. El apoyo que hemos recibido de todos los patrocinadores que tenemos con nosotros ha sido fantástico. Hemos tenido que decir que no a alguno, porque ya se salían de los 12 equipos que tenemos por norma competir, con lo cual el interés de todos nuestros partners en este evento, y más que se han querido sumar, ha sido fantástico y les agradecemos enormemente, ¿no? Porque sin ellos nunca podíamos hacer este evento, ¿no? Después de 24 horas extenuantes, los primeros equipos cruzaron la línea de meta apenas separados por unos cientos de metros, prueba de la igualdad y del excelente nivel de todos los participantes. Asociación Madre Coraje La Razón fue el primer equipo en recibir la bandera cuadros, con tan solo una vuelta de ventaja sobre la Fundación Pequeño Deseo Laboratorios Nupel y el equipo del SAR España ABC.
Alegría desbordante en el podio y más al recibir los talones de los premios que permitirán a estas ONGs desarrollar sus proyectos solidarios. En total se donaron 162.000 euros. Un año más, las 24 horas Ford cumplieron su objetivo. Ganó la solidaridad. Tu opinión nos interesa. Si tienes algo que decirnos, envíanos un mail. Esperamos tus sugerencias.